Bien, la medicina regenerativa yo creo que es la medicina del futuro, aquella medicina destinada a conseguir la funcionalidad y la estructura del ojo sea lo más perfecta posible, conseguir restaurar la función normal. Nosotros en ICO estamos utilizando este colirio desde hará un año y medio más o menos y realmente estamos muy muy contentos. Hemos visto cuando otras terapias estaban fallando en pacientes con toxicidad a nivel de superficie o úlceras con dificultad en la epitelización, que utilizando este colirio realmente los resultados son muy muy satisfactorios y que las superficies después de unos cuantos meses de uso hacen un cambio radical. Pacientes con superficies tocadas, a veces por uso crónico de medicamentos con conservantes, pacientes con dificultad en la epitelización, donde otros colirios no han funcionado y realmente damos un pasito más, vamos a la regeneración y con ese colirio conseguimos mejoras importantes y sobre todo, y lo más importante, que el paciente está muy satisfecho. Después de tener todo el kit para la preparación de los colirios de Endoret, que eso lo hacemos a nivel en CEMA, en quirófano, ¿no? Porque necesita unas condiciones especiales de preparación, nos lanzamos a preparar la malla de fibrina y el coágulo con factores de crecimiento. Y realmente considero que es una ventaja espectacular para tratar a aquellos pacientes con úlceras tróficas, por ejemplo, donde antes utilizábamos membrana amniótica, porque estamos añadiendo la ventaja de colocar directamente factores de crecimiento propios del paciente que nos van a ayudar tanto como antiinflamatorio, como para calmar el dolor, como antiséptico y realmente en los casos que hemos hecho funciona muy muy bien. Yo creo que con todo lo que hemos hablado hasta ahora es evidente que es el futuro, es el presente y el futuro, que realmente todo va encaminado en esa dirección.